Pues es que Adrián es un maestro del cubo de Rubik. Qué maravilla. Y nos va a hacer una demostración maravillosa esta noche, porque tú has dicho en cuánto tiempo tú, por ejemplo, lo haces. ¿Cuánto? Yo hace muchos años que no lo hago. Pero lo completas, eh, juegas al cubo, ¿sabes? Llegué a completarlo de, sí. de pequeñito, pero no me acuerdo cuánto tardaba. Pero vamos, tardaría un rato, un rato largo. ¿eh? Bueno, pues un Adrián, tú, tú, respecto a Adrián, ¿cuánto tiempo crees que lo puede resolver? Así mientras... Dos minutos. Dos minutos. Bueno, bueno pues... Podría ser, mira, si pero quieres... es que dos minutos en la radio es muchísimo. <laughs> claro, de todas claro. formas, yo sé que esto es como un poco radiofónico, pero no se preocupen porque lo estamos grabando a través de la <laughs> cámara y por favor que todo el mundo... Pueda conectarse y ver a Adrián Marmar cómo resuelve el cubo de Rubik. Bueno, como ahora está resuelto, te voy a pedir Litus que tú mismo le des eh, ah, unas cuantas vueltas. Muy bien. Y las vueltas al, al cubo de Rubik. Dale muchas, tú dale muchas, dale, dale, ya que ahí, nos da mucha lo, rabia ahí. Por lo complicado. Venga, porfa, complicadito, complicadito. <laughs> y el, <y> el, <laughs> el reto está en, en dos minutos, ¿no? Ha dicho. En dos bueno, minutos. Lo voy a Vamos hacer en a contabilizar. Menos de dos. ¿Te parece? Eh, no tenemos. Mira, tenemos ahí el reloj y yo voy a ir marcando los números en función de cómo van los segundos ahora mismo. Venga, le, te creo... estás empeñando a fondo, ¿eh? no. Ahí venga bien, está bien, ¿no? claro, creo, sí, Ha, sí, te, está ha bien. tenido cero descubrí... piedad, eh. Cero, cero piedad, o sea... Pues eh, comenzamos, vamos a contabilizar eh, Litus, ¿no? Comenzamos ya Adrián, en cuánto digáis... tiempo va a resolver el cubo de Rubik, Adrián. Adelante. 1, oh, dime si una, dos y tres y ah, empiezo ahí. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 ¡vecis ¿Se segundo! Por favor, aquí nos ponemos aquí unos aplausos de, <laughs> de Amparrias y madre todo, madre mía. En 13 segundos. Porque aparte de ser eh, un maestro wow. del Cuber Rubik, es que es mago, Adrián Marmá, uh, que de la sí. escuela además de Ana Tamariz, eres profesor del Cuber Rubik. Y esta noche pues, nos va a hacer un poco de magia. Sí, bien, claro, ya Vamos ya que a jugar, aquí, ya que estamos aquí justamente con el cubo. Bueno, esto, magia, esto que ha hecho ha sido una demostración de, pues, de habilidad, de entrenamiento, de haber aprendido una secuencia de, de algoritmos y de cosas sí. y practicar mucho y poder hacerlo rápido. no Hacerlo con magia sería bastante distinto. Hacerlo con que sería, imagínate que yo tenga este cubo de Rubik y no os lo perdéis porque dura un segundito. Solamente tengo que tirarlo hacia el aire y mire, por ejemplo, pues ya estaría resuelto. <laughs> Está bien, ¿no? Ya está resuelto el cubo de Ruby en tres uh, segundos, lanzándolo claro, claro. al aire. Eso sería con magia. Eso, los campeonatos no nos dejan, a los magos no, nos tienen un poco vetados porque si no, claro, es, es peligroso, ¿no? Maite, que está grabando, se está quedando alucinada diciendo lo que estoy grabando es real. Esto eh, yo os puedo enseñar un poco para que lo podáis hacer vosotros, ¿no? Eh, en realidad, el secreto está un poco en la imaginación. Es muy importante. Entonces, por ejemplo,. Este cubo de Rubik, bueno, como habías dicho, Litus, que las palabras tienen muchos significados. El cubo de Rubik tiene muchas posiciones distintas. De hecho, son 43 trillones. Eso para sí. los matemáticos eh, flipan, porque son números gigantes. O sea, son más que granitos de arena que hay en el planeta Tierra. Vale, O sea, es una locura. Pero. Todos esos casos se pueden resolver en 20 movimientos o menos. Está demostrado que 20 es el número de movimientos máximo que tiene cualquier cubo de Rubik. Este, por ejemplo, pues no sé si tendrá 20 ahora mismo que está mezclado, pero puede tener 17, 18, puede tener muchos. Uh -huh. Pero si imaginamos que tiene menos, pues es fácil resolverlo. Entonces, mira, vamos a imaginar que tiene no 18, sino que tiene, por ejemplo, pues mira, 7, o que pueda tener, por ejemplo, 5 movimientos, o 3, o imaginamos que tiene 1 y mira, Litus, este tú mismo termina, ¿no? Hace el último giro que está a un solo giro y oye, el aplauso lo damos a Litus ah, ahora que lo la... <laughs> ha conseguido ha, ha conseguido en un segundo resolverlo Litus wow Guau, wow, qué, qué maravilla, tío Es que soy muy fan de los magos me chiflan, me chiflan, o sea, estoy como un niño chico ahora mismo. Claro. Y ahora vamos a hacer un redoble. Sí, ya. podemos hacer eh, un último efecto porque, claro, esto al final, quieras que no, eh, hay mucha gente que acusa a los magos de tramposos, de tener habilidad en las manos, y, y más si yo me habéis visto hacer ahora mismo el cubo de Rubik, pues alguien podría pensar que, que tengo ahí habilidad con las manos y que yo quieras que no estoy manipulando el objeto. Entonces vamos a hacerlo para que sea completamente mágico, ¿vale? Lo voy a guardar en la bolsa porque he traído otro cubo que nos va a permitir hacer la magia, ¿vale? Es este lo dejo aquí y este nos va a ayudar a elegir ahora eh, a hacer una elección. Litus, te voy a pedir que sostengas este cubo ahí mezclado, ¿vale? Sí. Y a ver, a ver si conseguimos que ocurra la magia, ¿vale? ¿Qué sería lo ideal que yo pudiese hacer un gesto mágico y que el cubo que está dentro de la bolsa que tú mismo estás sosteniendo se resolviese? Pero eso es imposible. Entonces no lo vamos a hacer. <laughs> vamos a intentar hacerlo eh, solamente con un color. Entonces mira, si quieres eh, paloma de allí desde el fondo, yo vi girando así y tú me dices alto. ¿Alto? Ahí, he parado, por favor, mirad el color que haya quedado. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, yo puedo mirar rojo, ¿vale? De acuerdo. Porque no lo voy a adivinar, no se trata de eso. Entonces vamos a intentar que se resuelva únicamente el color rojo del cubo de Rubik. O sea, el... El color rojo, a ver si somos capaces. Para eso te voy a pedir, Litus, ya que tienes una canción que es un abracadabra, pues que hagas una abracadabra. Hay un, un gestito, a ver, abracadabra. Abracadabra. A ver, a ver, a ver. No, 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 no todavía no. Creo que necesitamos la ayuda de todos los que estamos aquí. Venga, la de tres: una, dos, tres. Abracadabra. abracadabra. Y por favor, Litus, tú mismo, abre la bolsa y saca el cubo, porque lo hemos hecho tan bien que no solo una cara, sino que todas, todas las caras del cubo de Rubik se han convertido de color. ¡Rojo! Oh, ¡Qué barbaridad! Están las cuatro caras. ¡No, Mal. my God! Y lo bueno es que este es súper fácil de resolver. Este te le <laughs> claro. da vueltas. Este tiene una posición. Esto es fácil. ¡Qué, qué barbaridad! Eh, ¿Cómo te has quedado? con es que me chifla, estas, me chiflan estas cosas que tienes poderes, eh, Litu está transferido los poderes, Adrián Marmac ha sido mi <laughs> claro, no, claro no, ha sido vale, pues sí. les damos, le damos las gracias infinitas a Adrián Marmac la gente donde te puede seguir Adrián pues por Adrián Marmac eh, en todos los lados eh, en todas las redes sociales que Adrián existen también en, en Twitch en la plataforma de directos hago eh, espectáculos de magia en directo, eh, un martes ahí a, al mes, cada semana hago como 40 minutos de magia para todas la gente que quiere ir a verlo en directo, es muy participativo, todo es ahí al momento y cada semana son efectos de magia distintos, o a sea, que cualquier persona que repita va a ver cosas sí, pero... completamente nuevas. Y tan mágicas como la que hemos vivido esta noche aquí con Adrián Marmac en abierto hasta las dos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Así.